Grande es el amor de Dios que mi vida transformó, y por el amor de Dios salvo soy, salvo soy.
Señor les bendiga, hermanos. Si fueran tan amables de colocarse de pie, vamos a ver una escritura. Conocida, Apocalipsis 17. ¿Tienen, hermanos? Dice así la bendita palabra del Señor. Apocalipsis 17. Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos, los profetas. Oremos, Padre. Bendice este verso tuyo, emblemático. Muéstrate a nosotros a través de la exposición de tu palabra. Ayúdanos, Señor, por favor. Todo lo que el creyente necesita se encuentra en tu palabra. Te ruego que a través de mis labios tú puedas en esta noche o en esta mañana hablarnos. En el nombre de Jesucristo. Amén. Siéntense, por favor. Buenos días, hermanos. Damos gracias al Señor por darnos la oportunidad nuevamente. En esta mañana, después de los cantos, el hermano Josec y Jesús, por un par de minutos cada uno nos van a hablar acerca de su experiencia. Josec en Arequipa y el hermano Jesús también en Arequipa y Huánuco. Es increíble, hermanos, la responsabilidad y el trabajo se va a multiplicar y necesitamos ya una fuerza sobrenatural para poder cumplir con todo lo que el Señor nos va a encargar, teniendo en cuenta que solos jamás podremos hacer nada. Necesitamos, aparte de la ayuda de Dios, la ayuda de cada uno de ustedes. Amén, hermanos. En esta mañana quiero hablarles acerca de Apocalipsis 17. Este verso yo lo aprendí el año 1980. Tengo 36 años sabiéndolo de memoria y al mismo tiempo dándome cuenta que la mayoría no entiende este texto. Al hablar de estas cosas, yo debo de hablar despacio para que usted pueda entender el privilegio que usted tiene al haber Dios en su infinita misericordia permitido que usted escuche este mensaje. Este mensaje se predica a las mayorías, pero es solamente un pueblo minúsculo al cual le caerá la revelación de Apocalipsis 17. Para hablar acerca de este verso, yo debo de explicar cómo es Dios. Creo que nosotros deberíamos esforzarnos en tratar de conocer a Dios. ¿Cómo es Él? ¿Cómo habla Dios? ¿Qué le gusta a Dios y qué no le gusta? Creo que ha llegado el tiempo en que nosotros meditemos profundamente en estas cosas. Debo de dejar en claro que hay cosas que a Dios no le gustan. Por ejemplo, a Dios no le gusta cuando somos fluctuantes. Él nos dice, por ejemplo, sería mejor que fueras frío o caliente y no tibio, porque te vomitaré de mi boca. La tibieza produce náuseas a Dios. Un tibio es aquel que no tiene posición. Ahora usted puede ser joven y tener posición. Ahora entiendo que esto es su gracia. Aquí está nuestra hermana Teresa. Jamás ella tuvo que forzarme para ir a la iglesia o para creer que Dios envió un mensajero. Cuando a ella se lo dijeron, ella llegó a la casa y nos los dijo. Y yo lo acepté.
Yo iba a los colegios por gracia. No es que tan inteligente sea usted. No es que tan sabio o que tan entendido o cuánto conozca. Usted puede conocer las escrituras de tapa a tapa y sin embargo no entender nada de Apocalipsis 17. Entiendo que es la gracia, su divina benevolencia. Pero yo me recuerdo, Bernabé ya es mayor de lo que yo era y es muy grande. ¿Dónde está Giordano? ¿Puedes venir aquí? Gracias. Ven aquí. Yo tenía casi este tamaño cuando conocí el mensaje. Y también casi el mismo pelo. Rebelde. Gracias. Un aplauso a este niño bonito. Abracé el mensaje con todo mi corazón. Nunca, por su gracia, hubo una duda, un cuestionamiento. Sé en lo profundo de mi ser que este mensaje es la perfección de Dios. Sé desde hace 36 años que la fuerza que un día me sacará de esta tierra se encuentra en este mensaje. Sé que el mundo entró a un caos a partir del año 77. El hermano Bannan dijo a la letra, yo como un estudiante de la Biblia, predigo que en el año 1977 todos los sistemas se vendrán abajo. A partir del 77 el sistema religioso se vino para abajo. El sistema mundial colapsó. El sistema social, el sistema educacional, todos los sistemas se desplomaron. Entonces estamos viviendo en el mundo que estamos viviendo. Dios nunca quiso tener un mundo como este. Lo recuerdo cuando lo abracé para mí, para Jorge Scavarrossi. Este mensaje lo es todo. Creo firmemente, y no son palabras, si yo no conociera el mensaje posible, estaría ya muerto, alcohólico, como mis ancestros, loco, de repente como mi tatarabuelo, alcohólico como la mayoría de los Scavarrossi, o adúltero. Creo que este mensaje me ha salvado la vida. Y al decir esto, expreso que este mensaje es el salvavidas. Dios, en un acto de misericordia, mandó un hombre a la tierra. Sí, posible iletrado, carente de estudios, posible campesino, muy simple, pero al mismo tiempo un hombre predestinado desde antes de la fundación del mundo con características que cuadraban con el plan que Dios quería desarrollar en los tiempos del fin. Dios no cambia. Nosotros cambiamos. Ahora, y yo no cambio, pero cambio. No cambio en mi postura en cuanto a las escrituras. No cambio en cuanto a mi convicción acerca de Apocalipsis 17, Malaquías 4:5, Malaquías 3:1, Amós 3:7, Lucas 17:30. Mateo 17:11, Amós 3:7, Hechos 3:20, no cambio en cuanto a esa postura, pero sí cambio a medida que la revelación baja a mi corazón, voy cambiando, haciéndome posible mejor. Mejor hijo, mejor padre, mejor esposo, mejor ministro, mejor hombre. En ese sentido, el Hijo de Dios tiene que cambiar, pero no en el sentido que hoy pensemos una cosa y mañana otra. Hermanos, jamás dispondré mi corazón, en mi corazón seguir a un hombre fluctuante. Porque si cambia de parecer, como cambian de una camisa, ¿qué me indica que lo que está creyendo es firme? Por eso es que es importante que tengamos posición. Llamé a la hermana Jenny en la mañana. Pensé que la había despertado y me dijo, estoy leyendo la palabra hablada de la simiente original. Entonces me dio un placer.
Y no tuve que invitarla. Me dijo, ¿a qué hora empieza el servicio, hermano? Gracias al Señor, gracias por estar aquí. Yo puedo mirar que la gracia le alcanzó. La gracia me alcanzó en los 80. La gracia le alcanzó a usted cuando alguien le habló el mensaje. Fue la gracia de Dios, la gracia divina, un don que no merecíamos. En el mensaje hay suficiente poder como para traer mundos a existencia. En el mensaje se encuentra el poder que traerá la resurrección de los muertos. Y no estoy diciendo que la novia lo va a traer, aunque sí lo va a traer, pero la novia tiene una cabeza. La novia es parte de un cuerpo. Y el cuerpo tiene una boca, el cuerpo tiene ojos, el cuerpo tiene oído, el cuerpo tiene olfatos y el cuerpo tiene manos. Cuando Dios quiere hablar, habla a través de su boca, no a través de los ojos. Y la boca de Dios es un profeta. Por eso es que Dios no puede cambiar. Aún cuando Él vino a la tierra, hermano y hermana, Él vino como profeta. Repitan conmigo. Jesús, cuando vino a la tierra, vino como un profeta. Muchas gracias. ¿Amén o no amén? ¿Qué era Jesús? Dios. ¿Qué es Dios? La palabra. Y dice la escritura que la palabra se hizo carne. ¿Y a quién viene la palabra? A los profetas. Por eso es que Jesús, antes de iniciar su ministerio, bueno, ¿a qué edad inició su ministerio? Jesús. A los 30 años. Un aplauso. Un aplauso. Bueno, y me voy a dirigir a los eruditos. Jorge Peralta, ¿por qué no inició antes su ministerio? No, dame una nada más. No era el tiempo. Hermano Carlos. No había tomado posición. Yo sé. Sí, les voy a decir por qué a los 30. Porque esa era la edad en que uno podía ser sumo sacerdote. Y él no podía irse en contra de su propia palabra. Ahora, ¿por qué Jesús llegó antes de siquiera hablar a su profeta? Él fue al profeta. Dios le había hablado al profeta Juan. Ahora, Juan fue identificado por Jesús como el Elías que había de venir. La gente lo llamaba Juan, pero Jesús lo llamaba Elías. Y la palabra se acercó a Juan. Juan ya lo había visto en visión. Dios ya le había hablado. En quien tú veas descender el Espíritu Santo en forma de paloma, él es. Entonces Juan, cuando miraba a la gente descender al río, tenía la esperanza, de repente hoy lo vea, de repente hoy lo vea, de repente él es, pero no había nada. Y en eso venía, disculpen, un joven simple, era joven, tenía 30 años. Un futuro por delante. Era un buen hijo. Era un carpintero diestro. Y ahí venía. No había hermosura en él, dice la escritura. Juan lo miró. No lo puedo creer. Vio al Espíritu Santo descender sobre él en la forma de una paloma. Y pensó, esta es la oportunidad que tengo para que me bautice. Y se acercó y se hincó entre las aguas. Y Juan le dijo, ¿qué estás haciendo? Bautízame.
No. Tú eres Dios. Eres la palabra. Eres de quien he predicado estos 6 meses con fuerza. Te estaba esperando. Yo no soy digno ni siquiera de desatar tus calzados. Lo miró a su profeta y le dijo: es necesario que toda palabra se cumpla. Y si yo, siendo Dios, no cumplo con mi propia palabra, ¿qué puedo pedirle a mis hijos? Repitan conmigo. La palabra llega primero a sus profetas. Amén. ¿Cuántos meses predicó Juan el Bautista, Andrés? Eduardo. 6 meses. Un aplauso. Este joven, porque también era un joven, era mayor que Jesús por 6 meses. Fue criado en el desierto casi 24 años. Comía langostas, miel de abeja. Se vestía de pieles. Fue entrenado por Dios desde su nacimiento. Recibió el Espíritu Santo cuando se encontró con Jesús. Hermano Manuel, ¿cuándo se encontró con Jesús, Juan? Amén. María, ahí iba con 5 meses. A visitar a Isabel. Isabel tenía el vientre más abultado, pero no se le movía el bebé. Ella sabía que el bebé estaba muerto. Pero al mismo tiempo sabía que su niño era producto de un milagro. Y dice que cuando María se acercó, Juan saltó. Y saltó porque recibió el Espíritu Santo. Amén, hermanos. ¿Cuántos están embarazados? ¿Se mueve el bebé? A veces no. Necesitamos acercarnos a Jesús para que el bebé salte. Amén, hermanos. La palabra de Dios siempre, siempre viene al profeta. Y este profeta llamado Juan y llamado Elías por Jesús, había sido entrenado durante 30 años, simplemente para un ministerio cortísimo de 6 meses. Quiere decir que este hombre era desprendido, que no se aferraba al cargo, que no tenía un interés oscuro. Ahora, cuando Jesús llegó, ¿a quién predicó primero? Hermano Manuel. Hermano Carlos Castro. Yo sé. Fariseos, saduceos. Hermana Teresa. Pescadores, no, a los discípulos de Juan. ¿Y quiénes fueron sus primeros creyentes? Los discípulos de Juan. En otras palabras, Jesús llegó y le vació la iglesia a Juan. Juan no se sintió mal. Porque Juan dijo: es necesario que yo mengüe para que él pueda crecer. ¿Amén, hermanos? Muy bien, hermanos. El libro de Malaquías 4:5 dice: he aquí yo envío a Elías el profeta antes de que venga el día de Jehová grande y terrible. Debo de decir que el día de Jehová grande y terrible se está acercando a pasos agigantados. Y la razón de esta predicación no es para asustarle, ni apavorarle, ni para que entre en una desesperación incorrecta. Sí es para desesperarlos, pero de la manera correcta. Porque la desesperación correcta trae a Dios a la escena, y lo que necesitamos es Dios en escena. Amén, hermanos. El mundo se va a destruir. La tierra ya no da para más. Aún la ciencia publicó ayer en los diarios que el grande terremoto está en camino. El alcalde de Los Ángeles dijo que el grande terremoto sucederá inevitablemente.
se vaticina que tendrá entre 8 o 10 grados de destrucción. Este grande terremoto traerá como consecuencia desastre mundial. Desaparecerán algunas ciudades del mapa. Grandes olas azotarán las costas en el mundo entero. Es más tarde de lo que pensamos. Todas estas cosas de las cuales yo puedo hablar o podemos escuchar a través de los hombres de Dios, no nos fue revelada a través de una nube. No lo aprendimos en un seminario ni es producto de tanto buscar en internet. Simplemente Dios lo habló hace más de 50, 60, 70, hasta 80 años a través de un joven llamado William Marion Branham. Cuando este joven, el año 1933, estaba bautizando en el río Ohio, cuenta la historia que bautizó a más de 1,500 personas. Y bautizando a una de esas personas, creo la número 17, se escuchó un estruendo en el cielo. Y algunos de los presentes escucharon una voz audible expresar lo siguiente: así como Juan el Bautista fue enviado a precursar mi primera venida, tu mensaje precursará mi segunda venida. Repitan conmigo. Juan el Bautista era un precursor. Amén o amén. Ahora repitan conmigo. William Marion Branham es el precursor de la segunda venida de Cristo. Muchas gracias. ¿Para qué vino este ángel? ¿Cuál fue el propósito? Cuando empezamos a leer los libros de Apocalipsis, en el segundo capítulo vamos a observar 7 iglesias, 7 ángeles, 7 mensajeros, 7 estrellas, 7 ojos, 7 edades, 7 sellos, 7 truenos, 7 plagas, 7 trompetas. Ahora, un ángel es un mensajero. Repitan conmigo. Un ángel es un mensajero. Es importante entender, posible usted ya lo haya escuchado mucho, como yo. Pero es importante entender, que nuestros pequeños entiendan, que nuestros jóvenes entiendan. Dios ha enviado un mensajero. Ahora, ¿de qué sirve un mensajero si no trajo un mensaje? Él trajo un mensaje. La Biblia nos dice en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 16, porque el mismo Señor con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahora déjeme decirle que el descenso de Jesús ya empezó. Al mundo entero se le pasó por alto, así como no se dieron cuenta cuando Juan vino a la escena. Menos se dieron cuenta cuando el Mesías estaba en medio de la gente. Ahora, si Dios no falla, y si la sombra no miente, exactamente lo que pasó hace 2,000 años va a pasar también hoy. ¿Qué es lo que pasó hace 2,000 años? La iglesia no reconoció a su Señor. A través, hermanos, de estos 2,000 años, la verdad se ha ido desgarrando, desmoronando, y dogmas, credos, han ido tomando el lugar de la palabra del Señor.
cuando vino Pablo, mensajero, profeta, primer ángel. Repiten conmigo. El apóstol Pablo fue pastor, fue apóstol y fue profeta. El primer ángel para la primera edad. Gracias. No vaya usted a pensar que el hermano Branham es el único ángel. No, es el séptimo ángel. Ahora no existe un octavo. Porque vienen por allí algunos queriendo decirnos que hay un octavo ángel. Y eso es mentira. Porque en la numerología de Dios, 7 es el último número. Y si yo dibujo la pirámide, puedo colocar en esa pirámide solo 7 ojos. No hay espacio para el octavo. Por eso es que hemos leído la escritura, sino que en los días de la voz. Repitan conmigo. Estamos en los días de la voz del séptimo ángel. Eso está tremendo porque no nos ha tocado el privilegio de conocerlo en persona. Pero lo conocemos escuchando su voz. ¿Cuántos escuchan la voz? Es importante escuchar la voz. Creo que mis hijos y mi esposa están obligados a conocer mi voz. Y como iglesia y novia de Jesucristo, tenemos que conocer la voz de Dios. Dios tiene una voz. La voz de Dios se vistió de la voz del séptimo ángel. Y si me preguntan a mí en qué día estamos viviendo, no tengo temores, dudas, ni vacilaciones para expresar que estamos viviendo en los días de la voz del séptimo ángel. Un aplauso para ellos. Sin temores, sin miedo, sin importar qué tan inteligente sea la persona que te diga que es incorrecto. Nunca tengan temor ni vacilación para pararse por lo que creen. ¿Amén o no amén? El hermano Branham no trajo nada que no esté en la Biblia. ¿Cuál es la labor de un profeta? Regresarnos a la palabra. Repitan conmigo. La labor de un profeta es de regresarnos a la palabra. Por eso es que él decía, regresen. Entren apresuradamente. Es más tarde de lo que pensamos. No es tiempo de jugar a la iglesia. Es tiempo de entrar. Es tiempo de escondernos. Es tiempo de regresar a la bendita palabra del Señor. Un profeta nunca, nunca, nunca nos apuntará a una iglesia. Nunca nos apuntará a un hombre, aunque sí nos apunta a un hombre, y ese hombre es Jesucristo. Ahora, Jesucristo no puede hacer nada sin el hombre. Y aunque dice la Biblia, maldito el hombre que confía en hombre. ¿Qué hace aquí si usted no confía en mí? ¿O qué hago yo si no confío en ustedes? Yo confío en ti, Eduardo. Creo en ti. Como creo en cada uno de ustedes. ¿Amén o no amén? Bueno, repitan conmigo. Dios no hace nada sin el hombre. Eso es un secreto. ¿Amén, hermanos? Es un grande secreto. Porque si Dios quiere abrazarme, ¿qué creen ustedes que va a hacer?
va a prestarse los brazos de alguien. Mi esposa, mis hijos, un amigo, un hermano. ¿Amén o no amén? Si Dios quiere hablarme, predicarme la palabra, ¿quién cree que va a usar? ¿Qué es lo que dijo Jesús a sus discípulos? Si vosotros calláis, las piedras hablarán. ¿Qué piedras? ¿Esas que estaban tiradas en el camino? No, un incrédulo es una piedra. Si ustedes no predican, los borrachos lo harán. Si ustedes no entienden que vinieron a la tierra para expandir el mensaje, las rameras lo harán. Los borrachos lo harán. Los ladrones lo harán. Por eso es que Éfeso sabía que había venido predestinada desde antes de la fundación del mundo para ser santo y sin mancha delante de él. La Biblia nos habla, Jesús hablando, dijo, si el grano de trigo no cae a la tierra, no puede traer fruto. ¿Amén o no amén? Bueno, lo que estaba diciendo él era que él era el grano de trigo. Y lo que decía es, si yo no muero, no hay resurrección. Y los discípulos no le entendieron. Porque él dijo, yo soy la resurrección y la vida. Y es necesario que yo vaya a Jerusalén. Y Pedro le dijo, pero ¿cómo que es necesario? ¿Acaso no sabes que allá te esperan para matarte? No voy a dejar que vayas, va de retro Satanás. Apártate de mí, Satanás. Porque estás mirando en las cosas de abajo y no en las cosas de arriba. No le habían entendido. Y Jesús murió. Y cuando se levantó, detrás de él se levantaron los muertos del Antiguo Testamento. Se levantó Abraham, Isaac, Jacob, los patriarcas. Se levantó Noé, Adán, Abel, Set, Sara. Allí se empezaron a levantar. Amén, hermanos. Pero la escritura se cumple varias veces. Por eso es que en antes observamos cómo la escritura de Egipto saqué a mi hijo se cumplió varias veces. Se cumplió también en la vida de Jacob. Se cumplió con Israel. Se cumplió con Jesús. Y se cumple espiritualmente con nosotros. ¿Amén, hermanos? Varias escrituras cumpliéndose. Al mismo tiempo. Ahora, cuando Jesús dijo, si el grano de trigo no muere, también se refería a la iglesia. ¿Cuántos son cizaña? Levanten su mano. Nadie. ¿Cuántos son grano de trigo? Levante su mano. Muy bien, repitan conmigo. Si el grano de trigo no muere, no puede traer vida. ¡Dame vida, Señor! ¡Dame vida! ¿Cómo? Tienes que morir. Lo que estaba hablando que la iglesia iba a morir. Y aunque en la primera edad la iglesia estaba potente, fuerte, posicionada, dice que empezaron a enfriarse, a perder el primer amor. La única manera que el evangelio pudiera esparcirse, extenderse, era algo que no estaban ellos mirando los discípulos originales. Su plan de ellos era estar debajo de la tierra en catacumbas, con servicios. Y de esa manera, el evangelio jamás, 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 si hubiera esparcido.
Entonces Dios mandó la apretura, la persecución, y empezaron a escaparse para salvar su vida. Y al escaparse iba con ellos la semilla, que era la palabra. Y donde quiera que llegaban, iban esparciendo. Iban por allá esparciendo. Entonces la palabra de Dios empezó a esparcirse y la iglesia fue perseguida. Amén, hermanos. En Esmirna murió. La iglesia murió. Fue embalsamada. Fue enterrada. Y así como Jesús dijo: vosotros me pidéis señal, la generación incrédula y adúltera pide señal, mas yo os daré la señal del profeta Jonás. El Hijo del Hombre estará en el vientre de la tierra 3 días y 3 noches. Entonces, si la palabra de Dios era el trigo no puede traer vida si no se le entierra. Entonces los cristianos tenían que morir, pagar con su vida lo que estaban creyendo. Y el diablo pensó que allí había obtenido la victoria total. No sabían que la profecía de Jesús tenía que cumplirse 3 días. Amén. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis. La resurrección empezó. La palabra del Señor que había sido enterrada, el grano de trigo original con Lutero, empezó a brotar nuevamente. Amén, hermanos. Con Lutero era solamente una plantilla que estaba saliendo. Y aunque no se parecía en nada al trigo, era trigo en potencia. Repitan conmigo. Lutero no se parecía en nada a Pablo. Gracias. Pablo era trigo. Jesús era trigo. El trigo fue enterrado y 3 días después brotó. 2 hojitas. No se parecía en nada, pero era el proceso del trigo. Se levantó John Wesley. No se parecía en nada a Lutero, pero seguía siendo el trigo. Vinieron los bautistas. No se parecían en nada a los wesleyanos, pero eran parte del trigo. Vinieron los pentecostales. Ya se parecían en algo. Y llegó el trigo. ¿De quién estás hablando, hermanos Cavarrosi? Estoy hablando del hermano Brandon. Porque él llegó a los pentecostales. ¿Y qué eran los pentecostales? La borla. La borla que cubre al trigo. Y dígame si en lo natural la borla no expulsa al trigo. Y el hermano Branham, los pentecostales lo echaron para afuera. Y podríamos asustarnos. Pero no os asustéis, porque tenía que ser así. Entonces su mensaje fue mundial. Mas en los días de la voz del séptimo ángel, los misterios de Dios serán consumados, serán revelados, serán terminados, como él lo anunció a sus siervos, los profetas. ¿Qué misterios vino a hablar, hermanos Cavarrosi? El misterio del reino de los cielos. El misterio de la ceguera de Israel. ¿Por qué Israel fue cegada? Podemos juzgar a Israel, pero Jesús no la juzgó. Jesús dijo: perdónalos. No saben lo que hacen. Dios
lo cegó para salvar a la hermana Ravelo. Dios cegó a Israel, hermana Ravelo, para salvarla a usted. Para salvarla a usted, hermana Jenny, para salvarnos a nosotros, Dios cegó los ojos de su hijo. El misterio sobre la final dispensación. El misterio de la iglesia del Nuevo Testamento como un cuerpo formado por judíos y gentiles. La iglesia del Nuevo Testamento está formado por un cuerpo de judíos y gentiles. El misterio de la iglesia como esposa de Cristo. ¿Cuántos son esposas de Cristo? Es un misterio que ya fue revelado. El misterio de Dios. Cristo como la plenitud de la Deidad encarnada, personificada, en quien toda la sabiduría divina y Deidad es restaurada al hombre. ¿Qué era el hombre en el principio? Una Deidad. Eso era el hombre, una Deidad, hombre Dios. Y este mensaje nos va a regresar a eso, a lo que éramos en el principio. Porque este no es un mensaje reformador. Lutero era reformador. Wesley era reformador. Ireneo, Martín eran reformadores. Pero este mensaje no es reformador, es restaurador. ¿Qué era lo que quería hacer Lutero? ¿Usted cree que ya no quería ser católico? Sí, quería ser católico, pero quería reformar. Volver a formar, corregir algunas cosas. Por eso es que Lutero bautizaba en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Se vestía como clérigo. Y la mayoría de cosas que hace la Iglesia Católica, los luteranos todavía lo hacen. Pero este mensaje no reforma, restaura. Y la palabra restaurar significa traer una cosa a su estado primitivo. ¿Y qué era el hombre en su estado primitivo? Dios. El misterio de la iniquidad. El misterio de las siete estrellas. El misterio de los siete mensajeros. El misterio de Babilonia, la prostituta. El misterio de la simiente de la serpiente. No fue una manzana. El misterio de la gracia, no como una desgracia. El misterio de que el infierno no es eterno. Repitan conmigo. El infierno no es eterno. Amén. Algunos dicen que sí. Pero si fuera eterno, sería vida eterna. Claro. Si el infierno fuera eterno, sería vida eterna. Amén o no amén. No, el hermano Branham dice que el infierno un día dejará de ser. El misterio del bautismo en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Es un misterio. Porque todos bautizan en los títulos. Pero dice la Biblia en Efesios 2:20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. ¿Cómo bautizaban los apóstoles? En el nombre de Jesucristo. ¿Cómo se casaban? En el nombre de Jesucristo. No encontraremos ningún registro bíblico bautizando en los títulos, aunque sí encontramos un registro histórico. Después del año 325, después de la muerte del último apóstol en Nicea, el bautismo en los títulos fue impuesto por la Iglesia Católica. Repitan conmigo. La Iglesia Católica nació el año 325, después de la muerte del último apóstol en Nicea. Ellos nos quieren decir que Pedro fue el primer papa. Mentira del diablo. El misterio de la Deidad.
teniendo cumplimiento en el bautismo en el nombre de Jesucristo, según el libro Apocalipsis. Bautizar en el nombre de Jesucristo es el misterio de la Deidad. ¿Yo soy padre o no soy padre? Belén, ¿soy padre? ¿De quién? ¿Quiénes son mis hijos? ¿Tú eres mi hija? Ay, para ti. Repite conmigo. Usted es mi padre. Muchas gracias. O sea, ¿soy padre o no? Para que no les quede duda. Y su rostro me delata. Nos parecemos bastante. No hay manera de decir que no. Y si ella dijera, no eres mi papá, bueno, mi rostro la vende. Soy padre, pero no soy hijo, nací del aire. La cigüeña me trajo. ¿Cuántos creen? A ver, derrumben esa posición mía. Derrumba esa posición mía, yo sé. Pruébamelo. Ahí está mi mamá. O sea, no vine del aire. La cigüeña no me trajo. Mi mamá se juntó con mi papá y nació esta cosa linda. Soy hijo. Pero no soy esposo. ¿Soy esposo, Marta? Pruébamelo. Ahí está mi esposa. Pero ese no es mi nombre. Padre no es mi nombre. Hijo no es mi nombre. ¿Ya ven que me parezco a Dios? El hijo se parece al padre. Él es padre, es hijo y es espíritu. Pero no es su nombre, son solo sus atributos. Y yo tengo el atributo de padre. Tengo el atributo de hijo. Tengo el atributo de esposo. De pastor. De hermano, de tío. Pero no es mi nombre. ¿Cuál es el nombre del padre, del hijo, del esposo, del tío, del pastor, del evangelista? ¿Cuál es, hermana Alicia? Ese es mi nombre. Si usted dice Felipe, no volteo. Pero cuando dice Jorge, voltea el padre, voltea el hijo, volteo todo lo que soy yo. ¿Amén, hermanos? El misterio de la columna de fuego volviendo nuevamente. Miren la columna de fuego, hermanos. Usted ha visto todo judío. Lleva una cosita aquí. Se le llama kipé, si no me equivoco. Kipao. Kipá. ¿Dónde está ese judío? Ay, ay, ay. Gracias. Ahora, ¿qué simboliza eso? Hermano judío. No, la columna de fuego. Eso de aquí simboliza la columna de fuego. El hermano va, no necesitó usar eso. Dios se posó encima de él. ¿Amén, hermanos? Esa columna que usted ve ahí, hermano, fue la misma columna que le interceptó a Saulo camino a Damasco. Fue la misma columna. El misterio del sonar de la trompeta para una guerra espiritual. Cuando la trompeta suena, viene guerra. Un hermano me decía, ¿te sientes bien? Le dije, herido, pero no vencido. Sí sé que no vine aquí para que me tiren rosas. Vinimos aquí para pelear. Somos soldados de Jesucristo. Y no peleamos entre hermanos. Peleamos contra Satanás y sus huestes. Y contra nosotros mismos. El misterio del séptimo ángel que sacudiría a la iglesia rica de la Odisea. El séptimo ángel viene y sacude a la Odisea. A lo largo de las edades, la verdad se fue perdiendo. ¿Por qué se perdió la verdad? Porque los hombres se desviaron de su compromiso con la verdad. Nosotros tenemos un compromiso con la verdad. Y estoy terminando, repitan conmigo. Yo, a ver, yo tengo un compromiso con la verdad, con la palabra. Gracias. Cuando rompemos ese compromiso,
la oscuridad empieza a tomar control. A lo largo de las edades, mucha verdad se perdió. ¿Por qué? Porque los hombres se desviaron de su compromiso con la verdad. El séptimo ángel no entrará en compromiso con nada fuera de la palabra. ¡Qué tremendo está eso! El séptimo ángel termina con todos estos misterios o cabos sueltos que dejaron cada uno de los mensajeros. El séptimo ángel concluye con todos los misterios. Y el séptimo ángel nos presentará a Jesucristo. Pónganse de pie. Señor, ¿es esta la señal del fin? Párrafo 204. Dice, ahora, al sonar la trompeta, este mensajero, este séptimo ángel, él está sonando su mensaje para la iglesia de la Odisea. Noten su tipo de mensaje. Ahora, no fue el primer ángel. A él no le fue dado eso, ni al segundo ángel, o al tercero, al cuarto, al quinto, al sexto, sino que es el séptimo ángel el que tiene esta clase de mensaje. ¿Y qué fue? Noten bien su tipo de mensaje, consumando todos los misterios de Dios que están escritos en el libro. El séptimo ángel está concluyendo todos los misterios que fueron dejados así sueltos sin concluir a través de todas estas organizaciones y denominaciones. El séptimo ángel los reúne y concluye todo. Todo el misterio por completo. Ahora, eso es lo que dice la Biblia. Él concluye el misterio del libro escrito. Y para terminar, voy a leer Hechos 3:20. Le doy gracias a Dios, vamos 50 minutos y hemos podido expresar sin retenerlos mucho. Amén, hermanos. Dice así. Y él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es menester que el cielo retenga hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde el tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, ¿cuántos han hablado? También han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Dios envió un profeta con un mensaje para la novia. Allí está la vida. Allí está el salvavida. Repitamos lo que dice el ángel. Escudriñen, escuchen, lean, para que nadie los engañe. Amén, hermanos. Vamos a orar. Padre celestial, te doy las gracias por ayudarnos a exponer tu bendita palabra. No es nuestra palabra, aunque es porque la hemos tomado, pero es tu palabra, tu salvavida que has mandado a la tierra, no queriendo que nos perdamos. Tú mandaste este mensaje el año 1906 en una simple cabaña.
una madre de 14 años, un padre de 18, pobres al extremo. Enviaste un hombre, al cual llamaron William Marion Brannon, de descendencia irlandesa. A los minutos de nacido, la columna de fuego que ahora hemos visto en la foto se posó sobre la cabeza de este niño, asustando a sus padres, a sus abuelos. Ellos no eran religiosos, no sabían nada de Dios, pero la vida de este joven fue sobrenatural. Desde niño, tuvo que luchar contra la miseria, contra la pobreza, contra la necesidad. Pero tú lo habías guardado. Su vida fue sobrenatural. Desde niño te escuchaba. Y creyéndose loco cuando se casó, se despidió de su esposa diciéndole: si jamás regreso, puedes volver a casarte. Pero voy a averiguar por qué lo sobrenatural de mi vida. Y se metió a una cueva. Y como a la medianoche escuchó unos pasos. Se llenó de temor al ver la luz que se aproximaba. Y un hombre de casi 90 kilos de peso dijo: no temas, soy enviado de la presencia de Dios para hablarte acerca del don sobrenatural que tú tienes. Y yo sé, y ahora sabemos, que era tu gracia para el mundo moribundo. Tu gracia, Señor, es este mensaje. Permite que cada hermano y hermana pueda recibir esto y meterlo en lo profundo de su corazón. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor, así te lo pido. Si hay algún enfermo, algún necesitado, tú tienes el poder para echar fuera demonios. Demonios de incredulidad, de tristeza, de depresión, de cuestionamiento, de cataratas, de enfermedades incurables. En el nombre de Jesucristo reprendemos cualquier flagelo que venga contra nosotros. En el nombre de Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Thank you.